pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nada quedó por hacer. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 7. Cuando hablamos de la obra de Dios, puede que nuestras mentes deambulen por una serie de circunstancias, lugares o incluso estamentos intentando entender o ubicar dicha obra. Tenemos la tendencia a construir cosas que no nos generen problemas, donde no haya misterios que nos importunen y nos encontremos cómodos. Jesús dijo: "Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado". Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 29. La obra que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas es una obra total, en la que Él es quien decide el cómo y el cuándo de cada cosa. Nuestra parte es estar dispuestos a obedecer y a buscar conocer la voluntad de Dios para cada tiempo de esta vida, sin pretender hacerla encajar en nuestros planes, sino hacer que esa voluntad se convierta en nuestros planes. La plenitud. ¿Cuántas enseñanzas encontramos en la Biblia en las que el mensaje final a recibir es el de que Dios es todo y en Él está todo? Y que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esto lo encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 9. Ya desde el principio de la Biblia vemos cómo Dios crea cada cosa con todo régimen de detalles. Nada quedó al azar, nada quedó por hacer. Y hoy, su obra redentora en nuestras vidas a través de la persona de Jesucristo está dentro del mismo orden. Y no debemos de tratar de buscar una forma o un método para poder añadir o alcanzar lo que todavía Dios no ha puesto aún en nuestras vidas. Pues en esa plenitud también están los tiempos de cada cosa. Cuando Pedro y Juan corrían hacia el sepulcro en el que reposaba el cuerpo de Jesús, la incertidumbre crecía en sus corazones por la suerte que había podido correr su cuerpo. Tal vez Juan por su juventud, tal vez por su pasión, llegó antes. Sin embargo, Pedro, aun habiendo llegado después, fue quien entró en el sepulcro. Siempre fue muy decidido. Y allí encontró algo que puede ser muy significativo en cuanto a la plenitud de la obra regeneradora de Cristo en cuanto a nuestras vidas. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba enrollado en un lugar aparte. Cristo había tenido todo en cuenta. Hasta el más mínimo detalle había sido atendido por parte del unigénito de Dios. Ni tan siquiera algo como el sudario de su cabeza había quedado olvidado. Jesús, que fue crucificado por nuestros pecados, aquel que es la cabeza de la Iglesia, había completado su obra redentora de la cruz para todos nosotros. Su parte quedó atendida hasta en el más pequeño de los detalles. Muchas son las cosas de nuestras vidas que tendrían que ser atendidas en esta manera. Mirar cada pequeño detalle de nuestros corazones y entender
¿qué parte le corresponde a Dios y qué parte a nosotros? En el sepulcro no todos los vendajes estaban recogidos, solamente los que habían estado en la cabeza de Jesús. El resto le correspondía a sus discípulos, recogerlos y poner todo en orden. Hoy, esa enseñanza sigue estando ante nuestras vidas, llamándonos a poner todo nuestro empeño y atención en no dejar nada al azar. Que cada entender, cada situación, cada duda y misterio que pueda venir a nuestras vidas sean puestas en su lugar delante de Dios. Entremos en el sepulcro sin temor y comprobaremos que la tumba está vacía, que Cristo resucitó, que la muerte fue vencida para nosotros en el monte del Calvario y en el nombre de Cristo Jesús, y que todo lo que Cristo vino a hacer a esta tierra ya está hecho, que lo que queda te toca a ti. Simplemente recibir los beneficios de la cruz, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.